equipo argentino alistado. Hace correr por el centro de la pista el número 4, Raimanda. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, el Top Loader. Tercera ubicación, se viene desempeñando el 3, Pugopot. Cuarta ubicación por dentro para el 2, Afin. Quinto lugar para el 1A. Zíngaro viene cerrando la marcha, el número 5, Polaris. Los competidores enfrentan la señal indicatoria a los primeros 400 metros en 23 segundos con 83 centésimas. Se mantiene la vanguardia el número 4, Raimanda, que corre con la cabeza ventaja sobre el número 1, Top Loader. Tercera ubicación, se viene desempeñando el número 3, Cucopot. Cuarta ubicación para el 2, Afine. Quinto lugar para el número 1, Zíngaro, siempre cierra la marcha el 5, Polaris. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 800 metros de competencia. Lo van haciendo en estos precisos instantes, en 47 segundos con 42 centésimas. Y con el número 4, Raimanda en la vanguardia. Estira el pescuezo, ventaja sobre el número 1, Top Loader. Vuelca el codo, hace el ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, se mantiene en la punta el número 4, Raimanda. Estiro cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, Top Loader. Tercera ubicación, se viene desempeñando el 3, Cucopot, en larga atropellada. Se viene el 1, Zíngaro. Quinto lugar por dentro, se viene desempeñando el 2, Afina, largos. Por fuera lo viene haciendo el número 5, Polaris. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 300 metros. Intenta la disparada el número 4, Raimanda. Pero por fuera el 1A, Zíngaro, sale resueltamente en busca del puesto vanguardia. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 100 metros. De punta a punta, de palo a palo, de bandera a bandera con la monta de Federico Fabián Pires. Impone condiciones Raimanda en el Clásico Argentina listado. Y cruzaron el disco.